Una noche en la ciudad de Los Ángeles, unas luces de color azul aterrizan por toda la ciudad y comienzan a hipnotizar y poner muy raras a todas las personas que las ven directamente. 15 horas antes, una pareja conformada por esta chica llamada Elaine y el sujeto del inicio llamado Jarrod está viajando a Los Ángeles debido a que su mejor amigo los invitó a festejar su cumpleaños. El compa de Jarrod se llama Terry y tiene muchísimo dinero. Y si no me creen, miren nada más ese Ferrari. Terry vive acompañado de su pareja llamada Candice y se podría decir que también con su asistente llamada Denise porque dice que tiene mucho trabajo que hacer. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuando estaban en la piscina, muchos helicópteros militares pasan volando sobre ellos, pero nadie le da mayor importancia. En la noche, en medio del fiestón, Terry le ofrece un trabajo a Jarrod y le dice que se lo piense bien porque tendría que mudarse a vivir allá. Pero cuando va a hablar con Elaine, ella le dice, híjole, yo creo que no se va a poder, ya que le da la noticia de que está embarazada. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero es allí cuando comienzan los verdaderos problemas, porque el encargado del edificio llamado Oliver hace que se termine la fiesta porque sus vecinos están dale y dale con que hacen mucho ruido. ¿De qué hablas, calabaza? Ese no es el verdadero problema, XD. Ah, verdad. Es que esa misma noche, los extraterrestres llegan a la Tierra dejando sus luces azules por todos lados. El socio de Terry que estaba en la sala ve directamente hacia una de ellas y poco después es abducido, atrapado y embarajiñado. Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Jarrod, cabido por los gritos, casi sufre su mismo destino, pero es detenido por el buen Terry. Como nadie sabe lo que pasa, ambos deciden salir para averiguar algo y se encuentran con un viejito con su mascota a quienes envían de nuevo a su casa. Ya en el techo, Jarrod comienza a grabar todo mientras ven cómo las naves bajan del cielo y usan las luces azules para llevarse a cientos de personas hipnotizadas. Cuando ya estaban yéndose, Elaine mira las luces de una mini nave que los comenzó a perseguir, pero logran detenerla y llevarla dentro de la casa. Estuvo cerca. Cuando ven las cámaras se dan cuenta que esto es algo muy grande, por lo que este man decide ir a buscar un poco de comida. Aquí se encuentra otra vez con este abuelito. Se ponen a hablar, pero no hay tiempo, porque una de esas cosas ya está en la ventana. Están buscando a más personas y al parecer los quieren a todos. Estos obviamente se ocultan. ¡Qué bien! Pero en un descuido el abuelito no se salva y también se muere el perrito. F por el perrito. La cosa es que este man se escapa y les dice a todos que tienen que salir de ese lugar, porque lo más seguro ahora es estar en el agua, ya que estas cosas no están ahí. Pero unos están de acuerdo, otros no y se pueden a discutir. Pero bueno, al final deciden salir del edificio. En un coche se van Terry y Denise, y los demás se van en otro carro. Y por fin todos salen del edificio. Pero no, porque todavía hay muchas cosas afuera. Aunque este men consigue salvarse. ¡Qué bien! Pero igual después de un rato lo matan. ¡Uy, qué mal! Los demás escapan y se dan media vuelta. Pero en aquí también hay otros bichos. Y están cazando a todas las personas que se cruzan en su camino, como a este otro men. Y está a la nada de comerse a los demás, pero en eso llega el encargado y los salva. Ahora no les queda otra que volver arriba, pero cuando se están yendo vemos a este men que todavía sigue con vida. Pero después esta cosa lo agarra y le saca el cerebro y se lo pone. Así que este es como su combustible, supongo. En fin, la cosa es que los demás lograron subir otra vez al edificio. Ahora están más preocupados que nunca y se ponen a fumar unos porritos. Pero en eso Jarrod le dice, oye, apaga eso que mi Germu está embarazada. Pero bueno, ya es de noche y estos ven que afuera todavía hay sobrevivientes que luchan por su vida. Al día siguiente ven por la ventana y se dan cuenta que hay drones del ejército. Aquí se libra una batalla de naves, donde a duras penas y con un poco de suerte logran darle a la nave matriz. Y se cae. Pero después vemos que esta nave se autorregenera y ahora están más furiosos que antes. Después escuchan al ejército y este men dice que tienen que ir a la terraza, pero este otro men dice que no porque es una guerra y no les van a ayudar. A lo que este se pone necio y se ponen a pelear. Jarrod aparentemente es más fuerte, ya que habría visto a la luz por más tiempo y habría cambiado algo en su organismo. Y es por esto que su mujer se asusta y no le queda otra que irse con él. Una vez arriba ven a un helicóptero y le piden ayuda, pero no pasa mucho tiempo porque este es derribado. Mientras tanto en el depa, a pesar de que Candy se pone a ver todo por un telescopio, igual se ve afectada por la luz azul. Oliver no se da cuenta de esto hasta que sale y ya no puede hacer nada. Como observa que un mega extraterrestre está yendo por él, deja que el gas invada todo el lugar para suicidarse y llevárselo consigo. Cuando estaba a punto de ser llevado por esa cosa, unos militares lo distraen, haciendo que Oliver pueda alcanzar otro encendedor y cumplir con su cometido. El mar.
macho. Elaine y Jarrod, por otro lado, se ponen a pelear con un alien por aquí, con otro alien por allá, y finalmente con este grandote del que ya no pueden escapar. Mi momento ha llegado. Al tercer día, vemos cómo la ciudad fue totalmente invadida por estos tipos, pero nos dan a entender que aún puede haber una pequeña esperanza detrás de todo. Luego de haber sido absorbidos, a Jarrod le sacan el cerebro para ser usado como combustible, y a Elaine se la llevan a otro lado cuando se dan cuenta de que está embarazada. El cerebro de Jarrod se torna de color rojo, haciendo que el alien en el que está se comience a retorcer. Va a defender a Elaine porque estaban tratando de quitarle a su bebé, y nos muestran cómo sigue luchando para protegerla. Es un verdadero hombre. Para la segunda entrega de esta película seguiremos la historia de Mark, que es un policía, y también de su hijo Trent. Todo comienza antes de la invasión, pero en este caso estas personas están en el tren subterráneo, donde todo de repente se para. Cuando Mark va a averiguar qué es lo que está pasando, es cuando conocemos a Audrey, que será importante para el final. La cosa es que todas las personas bajan en medio del camino, y van a pie hasta llegar a la estación más cercana. Pero entonces Trent ve una luz muy extraña, y al ver que esta chica está hipnotizada con esa luz, decide ayudarla. Porque es lo que un hombre hace. Pero él también es hipnotizado, y cuando pensábamos que se lo iban a llevar también, le salva a su padre. En este momento es cuando todas las personas son succionadas por esta nave, y también nos enteramos que como a este señor no afecta a los ciegos. Al ver todo esto, no les queda de otra que volver al túnel. Aquí el policía se encuentra con un colega, el cual le dice toda la información que ya sabemos sobre estas cosas. Y también por la radio se enteran que el lugar más seguro ahora es el océano. Pues sí, güey, no mames. Caminan toda la noche para salir de la ciudad, pero ya es de día y es aquí cuando llegan los drones. Y para el momento de la explosión, ellos no les queda de otra que salir, porque si no quedarían encerrados. Pero cuando salen se encuentran con un bicho atrás, y los está por matar. Pero por suerte al final le hacen chicharrón. Ahora solamente les queda correr y correr, hasta llegar al océano. Pero estos tienen mala suerte, porque en ahí aparece una cosa muy grande. Y a pesar de que están corriendo, ya los está alcanzando. A lo que el colega les dice, escápense que yo lo detengo. ¡Qué agradable sujeto! Pero no sirve de nada. Al final solamente queda Mark, esta chica, su hijo y el ciego. Pero antes de llegar a los botes son acorralados. Y se los traga uno por uno. ¡Me voy a matar! ¡Uy! 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 Hasta que al final terminan subiendo a la nave. Unos momentos después. Ya estando adentro, vemos que los aliens ya invadieron toda América y que ahora se están moviendo hacia otro continente. Como Jarrod comienza a disparar a los tentáculos que estaban llevándose personas, lo expulsan por otro lado, que lo hace llegar a una sección donde hay varias mujeres embarazadas muertas. Y agárrense, porque aquí nos encontramos a nada más y nada menos que al mismísimo Jarrod. ¡Wow, wow, 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 wow! Este lo salva de un alien azul que lo quería matar y lo lleva a ver Elaine, que seguía viva, pero con un embarazo mega acelerado. Ella le cuenta todo lo que vimos en la primera peli y que Jarrod sigue siendo el mismo a pesar de que ya no tenga su cuerpo y a pesar de que los hayan recasteado. Elaine muere cuando estaba dando a luz a una niña con ayuda de Mark. Y como a Jarrod solamente le queda a su hija, hace un trato con él para ayudarla a llegar con Trent a cambio de hacerse cargo de ella. Un precio razonable. Trent y Audrey hacen unas maniobras con las que logran descolgarse de la pequeña granja de humanos y van a ayudar a su amigo ciego que estaba un poco más abajo. Por otro lado, Jarrod le enseña a Mark un lugar donde puede ponerse un tipo de arma en el brazo y le ayuda a escapar a la ubicación de Trent mientras él se queda a pelear con otro alien. Al llegar deja a la bebé por un lado para ir a ayudar a Trent, pero cuando ya estaban poniéndose a buen resguardo, uno de esos tentáculos lo atrapa y lo asesina. ¡No! God, please, no, no. Mark se pone a pelear con los tentáculos que querían atrapar a Audrey hasta que llega otro alien que se quiere llevar a la bebé. Como están algo lejos, el sargento lo distrae, pero recibe una puñalada en su estómago. Mientras esto pasaba, Jarrod estaba peleando con un alien de ojos azules que lo deja moribundo. ¿Qué? Pero no lo suficientemente moribundo como para evitar que lance unas bombas dentro de la nave. Maravilla. Gracias a esto, Jarrod muere, pero Mark y Audrey se libran del alien que apuñaló el sargento y la nave nodriza aterriza en una zona rural. En el medio nos presentan a un tipo llamado Sua que sabe pelear muy bien, junto a su hermana llamada Kania, con la que estaban huyendo de los militares de su pueblo. La cosa es que al final logran salir de la nave antes de que este se vuelva a regenerar. Por otro lado, estos dos encuentran una especie de munición y se lo guardan. Cuando este grupo sale del agua son interceptados por estos, pero este cieguito ya no puede seguir luchando y se muere. Cuando estos se van, Sua se da cuenta que Mark es un policía, ya que él es uno de los gángsters y se ponen a protagonizar una pelea muy innecesaria. Pero bueno, al final se dan cuenta que tienen un enemigo en común, que sería el ejército de ese lugar o los alienígenas.
Por otro lado, el cerebro de Trent es puesto en una de estas cosas, y parece que también este se resiste. Pero no, porque al final es manipulado. Era un debilucho después de todo. Ya por la noche, el poli nos cuenta que en esa nave es como si habría un jefe, y los demás son como esclavos, pero siguen siendo humanos. Entonces todavía hay una posibilidad de salvarlos. Al día siguiente son descubiertos, pero después lo reducen y se lo llevan como rehén. Y también vemos que la niña ahora es más grande. Después de un rato llegan a Bakshiva, que sería una construcción muy antigua. Al parecer, ellos usan esos túneles para poder refugiarse. Y también esto les sirve porque ellos hacen polvos. Pero bueno, aquí conocemos al doctor científico del lugar, que parece buena onda y toma algunas muestras de la niña. Una vez que revisa su sangre, se da cuenta que este ADN es completamente diferente. En este punto les dice a todos que su sangre es extraordinaria, pero como crece tan rápido se le acaba el tiempo. Podría ser el fin del hombre araña. Por lo que necesita una transfusión. Al final usan la sangre del policía, porque como recordarán, él usó una de sus armas. Cierto. Aquí el policía les dice a todos todo lo que vio en la nave, y que la niña podría ser la salvación. Pero bueno, ahora nos damos cuenta de algo brutal. Toda la película son los recuerdos de la niña, pero de grande. El científico también nos dice que esto sería como una bacteria, que todo está enlazado, e incluso sus municiones. Pero lo más raro es que el ADN humano es compatible con ellos. Sospechoso, ¿no les parece? Es así como usan los cerebros. Es por esto que también ellos suponen que estos alienígenas estuvieron en la Tierra hace mucho tiempo, y que usan a los humanos como si fueran cultivo, y tras unos miles de años vienen a cosechar de vez en cuando. Al final también el científico nos muestra que con la sangre de la niña podría neutralizar todo este sistema, y así poder liberar a todos. Pero lo malo es que se les acaba el tiempo, ya que la nave terminó de autorregenerarse y va por ellos. Pero ellos saben que vienen y ya están preparados. Más tarde. Las chicas que estaban poniendo algunas bombas por aquí y por allá se ven alcanzadas por un gran tanque extraterrestre al que Kanye guía un campo minado para eliminarlo. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Mark sale de los túneles luego de tomar una jeringa con la sangre de la niña para inyectarla en el cañón que bota bolas de luz de la nave. Mientras tanto, los pobladores comienzan a pelear con los aliens que van a capturarlos, por lo que Sua libera al militar que habían encerrado llamado Uana. Por otro lado, notamos que la niña no se ve afectada por la luz azul cuando intentan usarla en contra de todos. Y ya dentro de la nave, Mark es atacado por un alien que se detiene al ver su anillo de matrimonio, por lo que todos nos damos cuenta de que es el mismísimo Trent. ¡Sí! ¡Sí! Logra inyectar el cañón con la jeringa y está a punto de lanzarlo al cielo, hasta que uno de esos tanques dirigido por aliens le dice: "Hasta aquí llegaste, compa", y lo retira para que no pueda cumplir con su plan. ¿Qué tipo tan desagradable? Ya cuando ese día, el científico muere sacrificándose por las chicas y comienzan con la batalla final. En medio de la pelea, llega un tanque dirigido por un alien azul donde todos decimos: ¡ya valió madres! Pero es detenido por un tanque rojo dirigido por el mismísimo Trent, que permite que la pelea continúe. La niña repara el tanque con sus poderes, y Trent lo utiliza para dispararlo hacia el cielo, logrando que todos los aliens con cerebros humanos sean liberados. Y la película termina 10 años después, cuando la niña, que es nombrada Rose, se vuelve la capitana de la nave nodriza para viajar hacia otros planetas y acabar con todos ellos. Para ver la tercera y última entrega, no olviden pasarse por el canal de Corfest, donde también hicimos una colaboración. Y eso es todo, amigos. Carita feliz. Fin.